thank He tenido la buena suerte, la buena fortuna de haber naturalizado mi relación con las artes, con, la, con las artes en general desde muy chiquito. Eh, mis primeros pasos fueron en dibujo y pintura en la escuela Figueroa Alcorta. Eh, el tema es que llevaba esas artes a la escuela normal, entonces usaba, llenaba los cuadernos de matemáticas con dibujos que se me venían a la mente. Siempre recuerdo que una maestra le llamó la atención a mi madre diciéndole que esto no podía ser, y yo seguía eh, dibujando. ¿no? Siempre he tenido esta sensación de estar en diferentes en lugares equivocados. ¿no? No me, si me decían estudiar matemáticas, me ponía a hacer cualquier dibujo. Era como una especie de pequeña resistencia que me ha acompañado durante toda la vida. El tema de la lectura. Eh, eh, recién vino a los 30 años eh, y, por, y no soy un lector de, de muchos autores. Mi mundo, mi mundo de lector está compuesto por cinco o seis escritores que amo profundamente, como Borges, eh, Clarice Lispector, Marguerite Jussénar, Italo Calvino. Eh, de todo modo, creo que. Fue, fue, fue recién a esa edad, ¿no? a los 30 años, cuando empiezo con, con, con esta pasión por la lectura y descubro que se podía escribir. No estaba en mi destino ser escritor. Eh, mi vida iba por otros lados, probablemente por el cine y por el teatro, que también lo hice en mi adolescencia. Pero bueno, hoy me puedo dar cuenta de que la literatura siempre estuvo cerca, porque bueno, yo participaba escribiendo los guiones de mis películas y en los dibujos, ya desde la infancia, siempre había una nota, una aclaración, algo que acompañaba, una palabra que acompañaba el dibujo. Fue un desorden dentro de las artes hasta que en el año 2007 eh, empiezo a direccionar esta pasión por, por la literatura y escribo mi primera novela, La Mansión. La empiezo a escribir en el 2007 y se publica en el 2010. Mi profundo deseo eh, dentro de la literatura es desentrañar la palabra. Es un desafío. A mí me, me viene la idea de que una palabra dice mucho más de lo que dice. Entonces la investigo, la busco. No me quedo tranquilo con la primera versión. Entonces, bueno... Ahí entra un poco la, la cuestión filosófica, porque me sirvo de la semiótica también. Me interesa saber el significado, el sentido el, del signo que, que representa la palabra. Mis libros tal vez están impregnados por, por la búsqueda de esa palabra que tal vez no existen. Dicen que el amor es un volver a empezar o un volver a nacer. Por eso el cuerpo del amado no tiene sabores despreciables y todo se transforma en una aceptación absoluta del otro, una aceptación colmada de ternura, similar al amor que sentimos frente a los recién nacidos. Rara magia el amor esa misteriosa vibración que suele venir cada tanto para acompañarnos. A veces, insoportable sensación cuando se busca afecto en quienes sabemos que nos desprecian. Sentir y creer equivocadamente que se logra amor dando amor, abrazando con amor, diciéndolo. Rara magia cuando es correspondida. Allí... Todo trabajo humano se reduce solo a cuidar de ese obsequio. Empresa imposible pretender construirla, tan paradójica como imaginar erigir la Torre de Babel. Maravilloso amor cuando por única vez, en la eternidad de un instante que es único y por lo tanto eterno, llega a nosotros para hacer limpieza y renovar nuestros corazones. El otro, es un ser humano, pero a la vez también una clase de Dios, o al menos el descendiente de un poder divino. Me viene a la memoria la trilogía de Ítalo Calvino, conformada por El Vizconde de Mediado, El Barón Rampante y El Caballero Inexistente. Eh, esa es la trilogía, esa es la obra de Ítalo Calvino que más me influyó en esta edad, ¿no? que, que comentaba antes, cerca de mis 30 años. Es curioso que antes de mis 30 años no me haya enamorado de libros ni de escritores, que mi pasión haya recién empezado eh, de forma tardía. Sin embargo, caló hondo esta investigación, esta palabra tan viva. Eh, tenía, por otro lado, comprados los libros de Borges y, y guardados desde hacía 10 años. Y también en esa época fue cuando descubro y escucho la voz de Jorge Luis Borges en esos cuentos. Eh, en general, la obra no hay, no hay un cuento. Eh, en especial de Jorge Luis Borges. Es, es su palabra, es su postura, esta, esta recomendación que hace Jorge Luis Borges a sus lectores de buscar en bibliotecas, de, de husmear libros. Eh, y por supuesto, bueno en, en, por último, pasando por Marguerite Jursenar, por supuesto, con, con, con sus memorias de Adriano, eh, la obra de Clarice Lispector. La manzana en la oscuridad es la novela que es, la cito como una de mis predilectas. En, elegir en, entre lo que yo he escrito eh, siempre es horrible, pero bueno, eh, me, gusta, um, me gusta la torpeza de, la, de mi primera novela, La mansión, fue, fue una torpeza necesaria. Es gracioso porque yo no, no tenía noción de un lector, no tenía un perfil, no existían lectores antes de La Mansión. Si bien había publicado dos pequeños libros antes, eh, La Mansión es la primera novela, entonces fue una novela que la escribí de forma inconsciente, para mí probablemente, no lo sé, pero no había un lector que me juzgara. Eh, mientras que La hija del jardín... Es otra búsqueda, es, otro, es otra manera de narrar. Pero ahora me gustaría rescatar La Mansión porque es mi primer paso. Siempre cuestan tanto los primeros libros en serio. Los anteriores yo los llamo aproximaciones literarias. Mi primer paso en, en este mundo es La Mansión. Existe un lector pero no me cosifica. Yo siempre sigo haciendo lo que siento. Si no surgiesen los libros primero en mi corazón no escribiría. Y tampoco me siento influido, pero hay algo, hay una presencia. Yo sé que hay una línea también, si se quiere, editorial, en donde, bueno, uno tiene que entablar un diálogo. ¿no? Eh, mi, mi parte contestataria eh, no se altera para nada, que tiene que ver con la búsqueda de la palabra, el refinamiento del discurso, buscar una forma honesta, o sea, realmente dedicarle horas a un párrafo o días, mis libros están cuatro años antes de salir, entonces no hay apuro. Pero eh, el encuentro que tengo con mis lectores a nivel virtual es amoroso, hay mucho cariño, eh, hay lectores en muchas partes que me contestan, me hacen comentarios en mi página literaria, en las redes sociales, existen. Y este último año... Eh, me he dado el lujo de, de encontrarme, de permitirme encontrarme con ellos en diferentes ciudades y tomar un café, verlos a la cara. Y ha sido, un, un, ha sido fructífero eh, todo, lo, todo lo que ha sucedido con el encuentro carnal con los lectores. Recostada en mi lecho, Busqué refugiarme en recuerdos de nuestra pasión compartida, tal vez para perderme en un deseo de volver a besar tus labios y sentir esos sabores que hoy solo viven en mi memoria. Caer en un movimiento convertido en una espera interminable, un nuevo espacio cuyo pulso me desconcierta, me regala un nuevo entendimiento mientras pretende paralizarme. Rezar y rezar, pero sin la esperanza de recibir nada del cielo. Lejanas sensaciones, como realizar viajes siempre inconclusos a lugares que no termino de conocer. Seguir circulando en un viaje infinito que implica el deseo y casi nunca sus comprobaciones, como si tuviera permitido tan solo llegar al acotado límite de la exaltación frente a la belleza, y nunca poder probar la parte que me corresponde. Acariciar con el pensamiento tus formas perfectas, pero reprimiendo al mismo tiempo el verdadero motivo que me convoca. Tener que conformarme con la más austera de las contemplaciones, refugiándome en el miedo aprendido inconscientemente a través de mis ancestros. Apagar y narcotizar mis necesidades más auténticas, convertida en desperdicio, siguiendo por la vida con el rostro desfigurado por la hipocresía más que por el fuego, a cuestas, apagando el grito y el deseo de apropiarme en cuerpo y alma de esa belleza que por siempre seguirá siendo esa belleza, inalcanzable tras el muro. Yo no creo que todavía exista una narrativa cordobesa que nos identifique, que sea tema de estudio, por ejemplo. Eh, somos muchos escritores que estamos trabajando independientemente. Supongo que debe haber grupos. Yo trabajo en soledad, no, no vengo de ningún grupo literario, no he estado en talleres literarios. Mi búsqueda ha sido íntima. Creo haber encontrado mi voz y mi tono. Eh, en soledad. Eh, ojalá que aparezca alguien que pueda identificar un hilo conductor para poder decir esto, este grupo de escritores nacidos en Córdoba han podido crear una narrativa con estas características. Me gusta más la idea de pensar que escribimos para el mundo o, o que estamos en Latinoamérica, y que los que vivimos en Córdoba contribuimos para una literatura eh, latinoamericana. Eso sí lo veo más, eh, más claro. Justamente creo que los lectores son los que contemplan y completan nuestro discurso, entonces son ellos los que van a definir si existe una narrativa cordobesa. No, no creo que corresponda a los escritores eh, darnos cuentas de eso. Ten, los escritores tenemos que estar trabajando de forma inconsciente, somos... Eh, somos mediúmnicos, si se quiere. Eh, yo por lo menos entrego, entrego mi cuerpo para el proyecto, para el proceso literario. Y si es de Córdoba, bien, pero creo que el arte tiene que ser expansivo y trabajar más a lo grande, como te decía, Latinoamérica o el mundo. Yo creo que los libros son dictados, que no son ocurrencia de los escritores. Nosotros apenas ponemos el cuerpo para, para escribir. Contribuimos con alguna experiencia, con alguna parte de historia propia, pero es el, debe ser el 30%. El, el 70% eh, es, al, es, es inspiración. Es, viene, puede ser algo que venga de afuera o puede ser que venga desde muy adentro, como una memoria genética, como, como algo que uno no conoce, pero que sabe. Entonces... Eh, la obra literaria no creo que sea propiedad de los escritores, sino que viene desde otro lugar, desde lo intangible. Y justamente lo que decía recién de mi trabajo con la palabra es intuirla, está, suena, viene desde algún lugar, y uno tiene que forzarla, darle forma, ubicarla. Eh, no es no somos dueños de nada. Soy un, un reescritor. Ya Ovidio hace más de dos mil años decía que no hay nada original. Siempre uno está reescribiendo, redescubriendo. Eh, estamos renovando tradición de, de manera inconsciente. Lo sabemos desde el corazón, desde las células. Eh, los libros se escriben con el cuerpo, no solamente con la mente. Es un proceso maravilloso.